Vamos entonces a pasar a rapidito a abrir este aparato para que ustedes vean en qué condición está y puedan ver los componentes que tiene internos, ¿no? Y más o menos el diseño del aparato, ¿no? Ya saben que van a ver aquí una construcción típica de 1970 y pico, no van a ver nada moderno. Aquí no hay Surface Mount Devices ni nada de eso. ¿Okay? Entonces, las tapas todas son de aluminio, el chasis es de aluminio. Pueden observar aquí condensadores electrolíticos: 1, 2, 3, 4, 5. Estos todos hay que reemplazarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos hay que reemplazarlos. Las resistencias hay que verificarlas todas, que son estas que tienen bandas de colores aquí. Usted se fija aquí. Tienen bandas de colores. Vamos a virarlo hacia la luz. Estas que tienen bandas de colores son resistencias, estos son condensadores variables, estos son los transistores de salida, este es el final amplifier aquí, el relay está ahí en la esquinita, que es el que cambia de recibir a transmitir, este es el capacitor variable o el condensador variable que sintoniza el final, este es el condensador variable que mueve la frecuencia del receptor y el transmisor. Y este es el preselector, otro condensador variable, que es el que ajusta el receptor. Optimiza el receptor para la banda donde usted está operando. Hay algunas bobinas aquí. Fíjese que hay una bobina aquí, una bobina aquí, una aquí, una aquí. Esta es otra bobina. Aquí hay un transformador toroidal. Hay otros componentes. Hay transistores. ¿Ok? Y este radio, pues, está original. No ha sufrido ninguna intervención desde que se fabricó en aquella época. Una de las razones por cual lo compré, porque nadie ha metido la mano aquí adentro. Y pues un candidato excelente para restauración. Fíjese que está en excelentes condiciones. La parte de abajo, excelente la pintura, todo. Así que más o menos tienen ahí una idea. Esto es para los amigos que están tomando el curso de Technician. Aquí pueden ver cómo era la construcción de estos equipos de hace ya más de 40 años atrás. Ya hoy día no se construye así. Los componentes son mucho más pequeños y los radios han ido evolucionando. Más adelante vamos a ver un radio, vamos a abrir un radio más moderno para que ustedes puedan ver la diferencia en cuanto a la construcción se refiere. Pues por el momento esto es lo que tengo, amigo. Este es el famoso HISKit HW7. Después de este radio evolucionó al HW8, que le añadieron otra funcionalidad. Lo mejoraron el receptor, el transmisor y le añadieron creo que cuatro bandas, una banda más, creo que tiene cuatro bandas. Y finalmente evolucionó el HW8 en el HW9. Fue el último radio de la serie QRP de HISKit. También se consigue en el mercado de segunda mano, pero obviamente ellos cambiaron al color marrón del verde este clásico de HISKit. Cambiaron al color marrón. Así que un HW9, si usted lo consigue, lo va a encontrar color marrón. HW7, HW8 lo va a encontrar en los tonos de verde, que son los tonos clásicos de HISKit. ¿Okay? HW9 obviamente va a costar más caro en el mercado usado que un HW8 y que un HW7. Así que también va a depender las condiciones en que estén. Y de aparecer uno de estos aparatos que esté todavía en su caja y no haya sido montado,
Tanto el HW7 como HW8 como HW9, yo he visto subastas yéndose por un HW9 700, 800 mil dólares en su caja sin armar. Radio que lo compraron, lo metieron en un garaje, en un closet, y el radioaficionado que lo compró nunca lo montó, se murió y los familiares lo pusieron en venta. Y eso es lo que cuestan. En aquella época costaban ciento y pico de dólares el kit, tal vez un poquito más el HW9. Y hoy día, si se aparece uno que esté nuevo en su caja sin armar, los coleccionistas de Hiskis pagan 10 veces lo que costaba el equipo cuando estaba en producción. Lo mismo con el HW 7 y el HW8. Este yo tuve la suerte que lo conseguí en subasta. Yo pagué cerca de, con el envío, cerca de $200 por este radio y el power supply, que no es tampoco un regalo, pero lo pagué por las condiciones en que se encuentra. Por suerte el vendedor pues puso bastantes fotos en el anuncio, inclusive fotos internas, y tuve la oportunidad de pues tener una idea de lo que estaba comprando. Así que aquí la tenemos, la estación QRP básica, HW7, oscilador Heathkit, HD1416, llave telegráfica JJ38, que es un clon japonés de una J38 del ejército de los Estados Unidos, y el Power Supply HWA7 raya 1. Ok, más adelante vamos a continuar el proceso de según vayamos trabajando con este aparato. El próximo paso va a ser la antena. La antena y poder comenzar entonces con la restauración y las modificaciones que le vamos a hacer a radio. Espero que les guste la serie y que aprendan, especialmente los nuevos que están estudiando para la licencia de Technician, vean algo distinto, algo que no lo van a ver en ningún otro creador de contenido aquí en Puerto Rico, porque no hay muchos creadores de contenido y mucho menos creadores de contenido de este tipo de contenido. Aquí vamos a comenzar ya pronto a entrar de lleno en electrónica y vamos a comenzar de lleno en soldadura y todo lo que le expliqué en el video introductorio. Así que espero les guste la serie y preguntas, dudas, wp4aoh@gmail.com.